¿Hambre? ¿Qué sigue? A casa. La tormenta empeora. Prepararé todo. ¿Te ayudo? ¿Listo? Espero que Fenrir haya dormido algo y se esté listo para comer cuando lleguemos a casa. Está muy enfermo, Atreus. Lo sé, pero ayer estaba mejor. Hasta que dejó de estar. Si sigue comiendo, no me daré por vencido con él. ¿Oíste eso? Sí. ¿Es ella? Es ella. El símbolo no está lejos. ¡Esta vez no! ¡Prepárate! ¿Verdad? Nunca lo hace. Mantente alerta. ¡Ahí está! ¡Suelta! ¡Detengo! ¡Debemos alejarnos de ella! ¡Lo intento! ¡Por aquí! ¿Qué? ¡Atención! ¡Los árboles! ¡Se están cayendo! Eso estuvo cerca. ¡Está volviendo hacia aquí! ¡Atreus! ¡No quiero pelear contra ti! ¡Estoy perdiendo el control!
¡Está volviendo hacia aquí! ¡Atreus! ¡No quiero pelear contra ti! Espero que Fenrir haya dormido algo y se esté listo para comer cuando lleguemos a casa. Está muy enfermo, Atreus. Lo sé, pero ayer estaba mejor. Hasta que dejó de estar. Si sigue comiendo, no me daré por vencido con él. ¿Oíste eso? Sí. ¿Es ella? Es ella. El símbolo no está lejos. ¡Ah! ¡Prepárate! ¿Verdad? Nunca lo hace. Mantente alerta. Atravesamos el símbolo. ¡Lo logramos! Vámonos a casa. Speki, Svana, ¡vamos! Siento no haber podido disparar. No deseaba que pudieras. Sigo esperando que lo olvide. Le salvaste la vida. Maté a su hijo. No hay forma de que olvide eso. Sí. Supongo que matar a Baldur realmente trajo el fin, Volta. No ha dejado de nevar después de ese día. ¿Crees que mejorará alguna vez? Algún día. Pero lo peor está aún por venir. Debemos ser fuertes.
Yo lo hago. Voy por el ciervo. Vamos, chicas. No lo oigo. Siempre saluda. Atreus. Fenrir. ¿Estás bien, chico? ¿Estás bien, muchacho? ¿Estás bien? Sí, lo sé. Yo también te extrañé. ¿Dónde está tu comida? ¿Tienes hambre? Vamos, muchacho. Debes comer. Come. ¿Qué? ¿Es muy grande? Eso es. Buen chico. Atreus, el tiempo se acerca. Debes prepararte. ¿Para qué? Sigue comiendo, quiere vivir. Se está muriendo. Eres un buen chico. Un chico valiente. Rápido y fuerte. Pero ahora descansarás. Tranquilo. Estaré bien. Ya puedes liberarte. Tienes que liberarte. Sofna. Ofra. Besu. Sofna. Hedon. Sofna. 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 Entrenemos. ¿Qué? No. Es la mitad de la noche. Eso no detiene a nuestros enemigos. ¿Por qué? ¿Para qué? Entrenar es todo lo que hacemos, siempre.
¡No, basta! ¡No podemos ocultarnos siempre! No nos escondemos. Nos preparamos para una pelea para la que no estamos listos. Ahora ve. Se acaba el tiempo. Las profecías dicen que Fimbulvultr es antes del Ragnarok. La guerra se aproxima. Lo que sea que se supone que Loki debe hacer, lo está haciendo ahora. Mi historia no termina escondiéndome en este bosque. Debería estar afuera, descubriendo quién soy, quién es Loki. No permitiré que pelees contra los dioses. No quiero pelear contra nadie. Solo quiero respuestas. ¿Y si te conducen a una guerra contra Asgard? Quizás es lo que quería madre. No sabemos qué quería madre. Parece que nunca lo sabremos. Mira. ¿Puedo tener un momento a solas con Fenrir antes de enterrarlo? Bueno, reconocería esa austera expresión donde sea. ¿Quieres decirme qué fue lo que pasó? El lobo ya no está. Oh, no. No Fenrir. ¿Cómo está el chico? Nada bien. Va a enterrarlo. Ah, maldición. Muy bien, hermano. Buenas noches. ¿Kratos? ¿Te me unes? Fey. ¿Estás listo? Caminas como si llevaras a Ymir sobre tus hombros. Esta es tu cacería. Te seguiré. Muy bien, gruñón. Murió hace poco. Al menos no sufrió.
Debo descifrar tus gruñidos. Dime qué piensas. Cazamos un depredador. Un lobo, sí. Los depredadores matan. Es el orden natural de las cosas. Tus palabras son erróneas. Acércate lentamente. Está bien, pequeñín. Queremos ayudar. ¿Cierto? No. Vamos. El lobo enfermo que hallamos más allá del símbolo logró entrar. Como dije que lo haría. Debimos hacer algo. No era nuestro problema. Ahora lo es. Un problema no tiene que llegar a nuestra puerta para que sea nuestra responsabilidad. Si tenemos el poder de reducir el daño que podría causar, debemos actuar. ¿Quiénes somos para escondernos y no hacer nada? No nos escondemos. Ven. No podemos perderlo esta vez. ¿Me harás levantar eso? Buen chico. ¿Dónde está Atreus? Por eso mis gritos. Nunca volvió a enterrar al lobo. Ya pasó bastante tiempo. No puede estar lejos. No creerás que estaba entrenando. ¿En medio de la noche? Yo lo sugerí. ¿Lo hiciste? ¿Para qué? Pasa por un duelo. Ay, Kratos. Sé que lo intentas. Esto no ha sido abierto. Tampoco hay huellas por aquí.
Veamos. Huellas que se dirigen al río congelado. Lo más probable es que sea allí donde hizo el entierro. Se arrastró por allí. Parecías preocupado mientras dormías, incluso siendo tú. ¿Pesadillas? Sueño con el pasado, casi todas las noches. Ah, ¿los viejos tiempos en Grecia? No, parece que Fey está tratando de decirme algo. ¿No querrás decir que hablas con fantasmas otra vez, hermano? No, pero es algo más que un recuerdo. Usa tus palabras, hermano. El rastro termina aquí. Y no estamos solos. ¡Malditos saqueadores! No deberían estar tan cerca. Deberíamos revisar el símbolo de protección. Hay un árbol más adelante, ¿sí? ¿Y bien? Tenías razón. El símbolo está roto. Eso explica a nuestros intrusos. ¿Qué pasó aquí? Un oso destrozado. ¿Cómo? Un oso más grande, herido. La pelea destruyó el árbol. Tenemos que encontrar a Atreus. Sí. Entre las bestias salvajes y los saqueadores, puede haber buscado un refugio. Sigue el rastro, lo encontraremos. Ah, necesitamos otro camino. ¡Ajá! El rastro está al otro lado de esa brecha, si despejas el camino. No lo hallaremos por aquí. Busquemos ese rastro de sangre. ¿Alguna idea de qué pudo haber hecho que el muchacho se alejara? Discutimos. Me acusa de esconderme de Odín. Uf, lo más sensato es mantenernos ocultos después de matar a tres de los suyos. Algún día rendiremos cuentas. Por eso Atreus debe aprender a sobrevivir solo. Oh, esto es sobre esa profecía. Solo porque los gigantes te tenían muerto en un muro lleno de predicciones acertadas. No creo en las profecías. De acuerdo. Bien.
¿Tú crees en las profecías? Soy escéptico por naturaleza. Aunque hemos visto cosas que desafían toda explicación. Así que, hablando como el hombre más inteligente que existe, no tengo la menor idea. Bien, ¿dónde quedó el rastro? Deben tener un campamento cerca. Sé lo que estás pensando, hermano. Pero Atreus puede arreglársela solo. Le has enseñado bien. Es lo que él siempre dice. Y los rastros conducen dentro de esa cueva. Bueno, sabemos a dónde vamos. Podemos hallar un modo discreto de entrar. ¿Podrías hacer eso? ¿Son a los que rescataste de los lobos? No. No llevan mucho tiempo aquí. ¡Cuidado!
Vaya, alguien se interpuso en el camino del oso. ¿Estás aquí? El sendero regresa. Necesitaremos encontrar nuestro propio camino de nuevo. Tal vez Atreus vino aquí buscando refugio. Siguió avanzando cuando vio a los saqueadores y el oso vino a toda prisa. Admito que fue un ataque impresionante. ¿Crees que el oso perseguía a Atreus? Bueno, lo más probable es que el oso estuviera herido y Atreus lo persiguiera para ayudarlo. ¿Sabes cómo es? ¡Atreus! ¿Dónde estás? Encontramos al oso. O él a nosotros. Parece enfadado.
Atreus. ¿Qué? Primero, concéntrate, cúrate. ¿Qué sucedió? No lo recuerdas. Enterré a Fenrir. Y luego, no estoy seguro. Estaba tan triste. Y luego estaba enojado. Luego asustado. Yo recuerdo correr. Había un oso atacando y me defendí. Pero tuvo que ser un sueño. Tus emociones te transformaron. No sabía que podía hacer eso. No hiciste nada. Te superaron. Por eso no debemos abandonar el entrenamiento. No conocemos el alcance de tus habilidades. Serán peligrosas sin disciplina para controlarlas. Ya me enseñaste disciplina. Necesito más que eso. Quiero respuestas. Respuestas que no tienes. Respuestas que solo tenía tu madre. Respuestas que escondió. ¿Y si hubiera alguien que nos ayudara? ¿Alguien que nos pudiera dar respuestas sobre los gigantes? ¿Y sobre quién debe ser Loki? Atreus. ¿No ayudaría a entender en qué me estoy convirtiendo? ¡Atreus! Escúchame. Podría haberte matado. Hasta que aprendas control, no tomaremos riesgos innecesarios. La inactividad también es un riesgo. Tú me enseñaste eso. Deja de pensar como padre por un momento y piensa como un general. ¡No! No. Recupérate. Thank you.
por aquí. ¿Y bien? ¿Vamos a hablar de que el niño pueda convertirse en oso? Sí, ¿lo haremos? Ahora no. Tenemos que reparar el símbolo de protección y volver a casa. ¿Qué le pasó al símbolo de protección? Tú. Así que me culpas a mí. No te estoy culpando, Atreus. Bueno, dile a tu voz que... Cuando digas, padre. ¡Ahora! ¡Lista! Así que, chico, además de tu don de lenguaje y de escuchar los pensamientos de las criaturas, ¿hay alguna otra habilidad mágica nueva de la que informar? No realmente. ¿Qué hay de Fenrir? ¿Qué hay de él? Cuando murió, ¿hiciste un hechizo? No, no lo hice. Pero vi una luz. No sé de qué estás hablando. Tal vez fue un truco de Fimbulvetr. He visto bastantes. Reconozco dónde estamos. ¿Por qué hay tanta sangre? Es tuya, Atreus. ¿En serio? Eso o de cualquier presa que hayas podido arrastrar, supongo. No estoy seguro de que eso me haga sentir mejor. Proteger. La intención no importa, solo las consecuencias. ¿Qué podemos hacer? Nada. La naturaleza seguirá su curso. Avecina una tormenta. ¿No hace suficiente frío? Ya casi llegamos a casa. ¿Qué
¡Objetivo derribado! Así toda la noche. Deben haber estado dentro del símbolo cuando lo arreglé. A veces me gustaría que el templo de Tyr aún funcionara para poder salir de Midgard. Dicen que Fimbulvetr afecta a todos los reinos, muchacho. Bien, pero ¿cómo podrían estar las cosas peor que aquí? Oye, Svana, no tienes miedo. Eres una chica valiente. Una chica buena y valiente. Eso es. Es bueno con ellas. No es ninguna sorpresa. Speki, ¿estás bien? Solo es un pequeño trueno. Buena chica. Buena chica. ¡Atreus! Solo compruebo. ¡A la cama! Sí, señor. En comparación con nuestras noches típicas, esta fue demasiado agitada. Aunque admito que fue un poco como los viejos tiempos. Por un momento, los tres explorando una zona del bosque hasta ahora desconocida. Ya ha pasado un tiempo desde que te uniste, si es a lo que te refieres. Ah, bueno, solo estoy cansado, supongo. Si has visto una cacería de ciervos, has visto todas. ¿Cómo puedes sentirte cansado si nunca duermes? Hay otros tipos de cansancio, muchacho. Ya lo verás cuando seas mayor. Ahora descansen bien, hermanos míos. Las cosas siempre brillan más por la mañana. ¡Tu arco! ¡Ah!
¿Puedo pasar? Tengo hidromiel. ¡No seré buena compañía! Seguro que tendremos mucho de qué hablar. ¿Podrías habérmelo dicho antes de que lo sirviera? ¿Por qué estás aquí? Solo intento ser amable. Parece ser una persona tranquila y sensata. Eres alguien tranquilo y sensato. Cuando el momento lo amerita. Diría que lo amerita. Sí. ¿Sabes quién soy? Antes del invierno hubo ciertos malentendidos lamentables. Muy lamentables. Pero creo que todos ya tenemos idea de con quién lidiamos. Ahora, lo que le hiciste a sus muchachos. Defensa propia. Nosotros los Aesir vivimos para morir. Y seamos honestos, serán bastante inútiles. Pero Baldur era valioso. Fue mi mejor rastreador, el más cercano. Había perdido el juicio, claro, pero era útil. Y ahora ya no está por tu culpa, estás en deuda. ¿Entiendes eso? Tienes una deuda. Ya no me diviertes. ¿Qué quieres? ¿Qué tal paz? ¿Cómo le sienta la paz al estimado y retirado dios de la guerra? ¿Y si dejamos de matarnos entre nosotros? ¿Y si te quedas en casa? Relájate. No busques problemas conmigo. Y no tendré ninguno contigo.
Eso implica que ese debe dejar de buscar a Tyr. Sí. Sabemos qué es lo que tramas. Detente. Desaparecieron las costumbres de Tyr. Está muerto. ¿Lo entiendes? Y eso es todo. Estamos a mano. Es más, mejoraré el trato. Te dejaré quedarte con el prisionero que sé que robaste. ¡Eso es! Sé que estás por aquí, escoria lenguaraz e insignificante. ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Desde cuándo tus promesas valen de algo? Ahí está, mi viejo compañero de aventuras. Perdió peso. Si te dice que la nieve es blanca, está mintiendo. ¿Qué clase de sabiduría es esa? ¿Acaso la cabeza más inteligente no puede ver más allá de sí misma? ¿Y ver que queremos lo mismo? Bueno, te ofreceré un trato del que podrás fiarte. Saldaré tu deuda con mi ex. Mantendré a Freya lejos de ti. Y protegeré a tu niño. Es lo que querías, ¿no? ¿Aceptarás? No. No tenemos todo el día. Era hora. He estado esperando este momento. No eres de por aquí. Tenemos una tradición que llamamos los pagos de sangre. Significa que recibo una parte de ti por lo que le quitaste a mi familia. Te acostumbrarás. ¡Eso fue por Baldur! ¡Ahora muéstrame ese asesino de dioses del que es! ¡Oh, tanto! ¡Yo no buscaba esa pelea con tu hermano! ¡No puedes pelear sin tu hacha, cobarde! ¡Yo no buscaba esa pelea con tu hermano! ¡No me importa! ¿Cómo es que tú fuiste un dios de la guerra? ¡Puedes pelear sin tu hacha, cobarde! ¡Yo no buscaba esa pelea con tu hermano! ¡No me importa! ¡Me insultas al contenerte así! ¿Cómo es que tú fuiste un dios de la guerra? ¡Das mucha vergüenza! ¡Escupe sobre la memoria de mis hijos! ¡No puedo creer que perdieran ante ti!
¡No puedes pelear sin tu hacha, cobarde! ¿Cómo es que tú fuiste un dios de la guerra? ¡Yo no buscaba esa pelea con tu hermano! ¡No me importa! ¿Conoces mi pasado? ¿Lo del fantasma de Esparta? Sí. Ah, entonces sabes de lo que soy capaz. ¡Muéstrame! Ahora tendremos que pelear. ¡Me insultas al contenerte así! ¡Deja de contenerte! Esperaba poder ver tus espadas. Supongo que no vienen cuando las llamas. ¡Das mucha vergüenza! ¡Escupe sobre la memoria de mis hijos! ¡No puedo creer que perdieran ante ti! ¡No buscaba esa pelea con tu hermano! ¡No me importa! ¿Cómo es que tú fuiste un dios de la guerra? ¡No puedes pelear sin tu hacha, cobarde! ¡Me insultas al contenerte así! ¿Conoces mi pasado? ¿Lo del fantasma de Esparta? Sí. Entonces sabes de lo que soy capaz. ¡Muéstrame! Ahora tendremos que pelear. Esperaba poder ver tus espadas. Supongo que no vienen cuando las llamas. Debería ser mejor que esto. ¡Eso es por Maxi! Perdón por lo de tu estatua, Tyr, viejo predicador. Si no peleas sucio, no estás peleando, ¿no es así? ¡Déjame ver a tu monstruo interno!
detenerte. ¡Tus hijos atacaron primero! ¡Bien! ¡Fue suerte! ¿Acaso mis hijos murieron por la ciega y maldita suerte? ¡Imbécil! ¿Te crees que puedes venir aquí, convertirte en padre, empezar de nuevo? Así no es como funciona. Eres un destructor como yo. No, yo diré cuando hayamos terminado. No me iré hasta ver quién realmente eres. ¡Levántate! ¡No es posible que mis hijos cayeran ante esto! ¡Muéstrame quién eres! ¡Eso es todo! ¡Finalmente estabas mostrándome algo! ¿Ese es el dios que asesinó un panteón porque hirieron sus sentimientos? ¡Esto es por Maddie! ¡Lo pusiste al último! ¡Incluso a la muerte! ¡Qué mierda dijiste! Maddie no sembró el miedo hacia ti. ¡Murió de las heridas que le provocaste! ¡Ah! ¡Tenemos un padre modelo aquí! Esto me resulta conocido. ¿Qué? ¡No importa! ¡Me importa una mierda tu consejo paternal! ¡Quiero ver al dios de la guerra! ¡Tú empezaste esto y yo lo terminaré! ¿Este es el dios extranjero que venció a Baldur? ¿Este es el hombre que enfrentó a Sigrun, la reina Valquiria? ¡Astuto! ¡Tu ingenio no me vencerá! ¿Dónde está el amor por la pelea? Mírate, intentando recordar tus viejos movimientos. ¡Te unirás a tus hijos! ¡Deja salir al dios de la guerra! ¡Déjame verlo! Entiendo por qué venciste a mis hijos, incluso esta versión inferior de ti. Pero yo no soy mis hijos. Y tu niño, el padre de todo, tiene planes para él. Ahí está. Ahí está el dios de la guerra. Considera pagada tu deuda de sangre. Nos vemos.
dije que lo lograría. Kratos, somos Sindri y Brock. Esa fue una gran pelea. Podemos... ¡A casa, ahora! Odín está con Atreus. Ay, no. Iré a preparar un portal. Vamos, no hay que caminar. Debo ver a Atreus. ¿Asesinó un panteón porque hirieron sus sentimientos? ¡No! ¡Imposible que mis hijos cayeran ante esto! ¡Muéstrame quién eres! ¿Este es el hombre que enfrentó a Sigrum, la reina Valquiria? ¡Pusiste al último! ¡Incluso! ¡A la muerte! ¿Qué mierda dijiste? Modi no sembró el miedo hacia ti. Murió de las heridas que le... ¡Provocaste! ¡Ah! ¡Ah, tenemos un mal! Esto me resulta conocido. ¿Qué? No importa. Me importa una mierda tu consejo paternal. Tú empezaste. Quiero ver al Dios de la Tierra. ¿Este es el dios extranjero que venció a Baldur? ¡Astuto! ¡Tu ingenio no me vencerá! ¿Dónde está el amor por la pelea? Entiendo por qué venciste a mis hijos, incluso esta versión inferior de ti. Pero yo... ¡no soy mis hijos! ¡Y tu niño! ¡El padre de todo tiene planes para él!
Ahí está. Ahí está el dios de la guerra. Considera pagada tu deuda de sangre. Nos vemos. Te dije que lo lograría. Kratos, somos Sindri y Brock. Esa fue una gran pelea. Podemos... ¡A casa, ahora! Odín está con Atreus. Ay, no. Iré a preparar un portal. Vamos, no hay que caminar. Debo ver a Atreus. Bueno verte haciendo nuevos amigos. Mjolnir pega fuerte, ¿verdad? ¿Sabías que nosotros fabricamos ese martillo? Lo mencionaste antes. Ya lo sé. No estaba seguro de que estuvieras escuchando. Al menos fue bueno ver que el hacha resistió. Esa era mi idea después de todo. Todo listo. Esto te llevará a casa. Oye, una última cosa, pequeño. Si los Aesir tocan tu puerta, entonces creo que tu símbolo de protección está roto. Una vez que ahuyentes a Odín, ¿tienes otro lugar para pasar la noche? Y no me refería a ese parrachino. No abandonaré mi hogar. ¿Ah, sí? ¿Y qué le impide a ese infeliz del padre de todos espiarte o hacer pedazos tu casa mientras duermes en ella? Nada de nada. Ve a traer a tu niño y yo hablaré con cierta persona acerca de alojarte si tuvieras la necesidad. ¡Hermano! Estaba por ir a buscarte. Estás herido. ¿Tú lo estás?
¿Qué quería? Pues, pagar el techo y... Me invitó a Asgard. ¿En serio? Ya no escuché cuando te saliste. Le dije que no. Obviamente. Bien. ¿Por qué buscabas a Tyr? Si te hubiera dicho que lo estaba buscando, me habrías dicho que no. Me ocultaste la verdad. A mí. Quería decírtelo. De verdad que sí, pero... Ahora que lo sabes, hay algo que deberías ver. ¡No! ¡Confía en mí! ¡Querrás! ¡Señor! Rompiste mi confianza. Déjame recuperarla. Déjame mostrarte lo que encontré. Además, no es la última vez que veremos a Odín, ni a Thor. Y claramente pueden entrar y hacer agujeros en nuestra casa cuando quieran. Solo hay una manera de quitárnoslos de encima. Y creo que sé cómo. Señor. Muéstrame. Recoge tus cosas. ¿Estás listo? Vamos. Y quédate con el cambio, bastardo. Vamos. El antiguo templo del bosque silvestre. ¿Por qué? Será más fácil de explicar cuando lleguemos. ¿Odín dijo algo más mientras estabas fuera? Sí. Dijo que ya no le interesaba Jotunheim, que los gigantes pueden mantener sus secretos. Él ya evitó el Ragnarok a su manera. ¿Crees que sabe que todos los gigantes murieron? Estoy más preocupado de que ya no le importe. ¿Qué está tramando? ¿Qué pasó aquí? Tan cerca de casa. ¿Ahora los saqueadores luchan entre sí? Esas no son sus flechas. Hay algo más aquí.
¡Lista! Casi llegamos al puente. Oh, supongo que el puente cedió. Necesitaré otro camino hacia el templo. ¿Por qué vendrías hasta aquí solo? Tuve sueños. Me llamaban aquí. Sueños. Vaya, ese sigue vivo. No, mira más de cerca. ¿Ahora hay saqueadores de Hel? ¿Quién está haciendo esto? Supongo que es demasiado esperar que un enemigo suyo sea amigo, ¿no? ¡No! Sí. ¡Concéntrate! ¡Lista! ¿En serio? ¿Quién colgaría a los saqueadores así? ¿Ves algo ahí abajo? Hermano, ¿qué fue eso? Algo fuerte y peligroso. Ponte en guardia. Ah, sí. He estado todo el tiempo en guardia. Ahí está el templo. Solo hay que hallar un camino. Sea lo que sea, trabaja rápido. ¡Sentí eso, hermano! ¡Listo! Hace un tiempo. Yo no fui. ¿Recuerdas cuando dije que había alguien que podría ayudarnos a obtener respuestas sobre los gigantes y Loki? Hablas de Tyr, el dios de la guerra de estas tierras, que está muerto. Bueno, para estar muerto, Odín estaba muy preocupado porque no lo encontraran. ¿Verdad? Sabe que Tyr podría unir a los reinos contra él. Además, él era el mayor aliado de los gigantes. Así que... Suficiente.
¡Atención! ¡Lista! ¡Otros acallados a la izquierda! ¡Lista! ¡Qué espectáculo! Ese pilar no estaba ahí la última vez que vi. Como decía, Tyr era un aliado de los gigantes. Así que estaría de nuestro lado si lo encontramos. Y si alguien puede saber quién se supone que soy, es él. Si está por ahí, debemos encontrarlo. No hay otro camino. Supones demasiado, Atreus. ¿Qué sabes tú? Pronto lo verás. No puedo imaginar lo que el muchacho encontró, pero dice que tiene pruebas. Ya llegamos hasta aquí. Veamos. Hay muchos muertos. Deberíamos seguir. Muy tarde. ¡Vienen por el lado izquierdo! ¡Lista! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Otro saqueador a la izquierda! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡No disparan! ¡Lista!
¿Acaso no es agradable cómo el Fimbul Bolzer agotó toda la magia útil que adquirimos y de alguna forma siguen aflorando nuevos horrores? Justo a tiempo. Mata al hombre invernal. Sí, lo lograste. Me pregunto de quién habla. Vamos a subir. Voy. Se ha vuelto bastante bueno en eso. Otro horrendo paisaje. ¡A la derecha! Lista. Ya he visto bastante sangre derramada, pero esto es mucho para una mañana. ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Hombre! ¡Déjenme! ¡Una acechadora! ¡En guardia, hermano! ¡Encontraremos a nuestra desbarcadora! ¡Tu escudo está roto, hermano! ¡Solo síguete moviendo, ¿sí? Justo lo que falta. Fimbul Bolzer, Freya, los saqueadores, Thor y Odín irrumpiendo y ahora las acechadoras están en nuestros bosques. Este ya no es un refugio seguro. Padre, el escudo que te dio mamá. Thor lo dañó, pero ahora... Tal vez los enanos podrían echarle un vistazo. Tal vez, luego. Vamos, podemos entrar por aquí.
¿Por qué estamos aquí, Atreus? Bien. ¿Recuerdas los santuarios que encontramos, aquellos que contaban las historias de los gigantes? Eso de que el panel del lado izquierdo sería su origen y el del derecho su destino. Sí, encontramos muchos. Los he visto. Pues, esconden más de lo que pensamos. Bueno, el pilar derrumbado es nuevo, pero el santuario está justo del otro lado. ¿Por qué siempre sabes cómo encontrar esos? Todo se derrumba con regularidad en estos lugares. Fimbul Vulter desgasta todo, incluso la piedra. Eso debería ayudar. ¿Lista? ¡Vamos! ¿Estás mirando? Pero qué sorpresa. Vamos. Atreus, espera. Sí, no creo que esté esperando. ¿Qué es esto, muchacho? ¿Dónde estamos? Un lugar que solo los gigantes debían ver. Estos santuarios cuentan sus historias al mundo. Pero resulta que las verdaderas historias, las secretas, las guardaban aquí dentro. ¿Recuerdas la historia de Skoll y Hati, los gigantes lobo? Odín los capturó porque cree que le ayudarán a tomar el control cuando empiece el Ragnarok. La recuerdo. Pero esa no es toda la historia. Mira, esto muestra a los gigantes liberando a Skoll y Hati. ¿Están libres? ¿Este es el pasado o el futuro? Depende de cuándo lo mires. Hablas como un gigante. ¿Ves? Los lobos están a salvo, en algún lugar de Vanaheim. Supongo que no es el primer lugar donde Odín buscaría. Ahí están, persiguiendo al sol y la luna.
Viejos hábitos. Hasta que... ¡Mira! Se roban la luna. De alguna forma. Atreus. ¡Mira! Hattie no tiene nada que perseguir. Y dicen que el robo celestial es un crimen sin víctimas. No estoy totalmente seguro de quién es, pero alguien llega y rescata la luna, y luego la luna bloquea el sol. Un eclipse total. No he visto uno de esos en 100 inviernos. Pero luego persiguen una flecha y todo vuelve a la normalidad. ¿Qué tiene que ver todo esto con...? Estamos llegando a eso. ¡Mira! Aquí está el Ragnarok. ¿Ves quién lidera los ejércitos contra Odín? Es Tyr. Si va a estar en el Ragnarok, significa que tiene que estar vivo. ¿No crees? Mimir, es posible. Odín me dijo que había matado a Tyr, y en ese momento confiaba en mí. O eso creía. ¿Y si no lo mató? ¿Y si lo ha tenido encerrado en algún lugar todo este tiempo? Otra vez supones. Mucho. ¡Espera! Nos vamos a casa. ¡Espera! Tengo algo más que mostrarte. Está justo aquí afuera. ¿Qué es esto? Todo lo que encontré. Bueno, casi todo. Eso lo fabricó un gigante. ¿Fuiste a Jotunheim de nuevo? No, lo encontré en uno de los otros santuarios. ¿Otros santuarios? ¿Cuántos visitaste? Yo... bueno, creo que todos. Al menos los que aún podía ir en Midgard. No sé lo que es. Pero es importante. Como todo esto. Cuando estaba dentro de uno de los santuarios, vi una imagen de Tyr encarcelado, pero no pude descifrar dónde. Hay pistas dentro de los demás santuarios. Mencionan humo negro y la tierra sangrante, pero nunca pudimos descifrar exactamente qué. ¿Pudimos? Ah, Sindri me ha estado ayudando. Mira, yo lo convencí. No fue su idea. Solo quería que me cuidaran la espalda. Humo negro. Tierra sangrante. ¿La prisión podría estar en Muspelheim? Lo dudo. Odín no tiene presencia de la que hablar en los reinos primordiales. Pero la tierra sangrante sí suena a una mina. ¿El reino de los enanos, quizás? Svartalheim es una buena suposición. Sus minas escupían humo negro y Odín controló a los enanos por mucho tiempo. ¿Entonces es ahí? ¿Tyr está en algún lugar de Svartalheim, encarcelado en una mina? ¿Y ahora qué? Hogar. Muchacho, incluso si consideramos buscar a Tyr, ¿cómo llegaremos a Svartalfheim? ¿Sabes que Odín tiene todos los viajes entre reinos bien cerrados? Sindri dijo que tenía un par de ideas. A Sindri le sobran ideas. El suelo es algo agrietado. Hay un atajo por aquí.
¿Recuerdas cuando luchamos contra nuestro primer troll? Lo recuerdo. Perdiste el control. Debemos andar con cuidado, hermano. El peligro acecha. ¿No te importa pelear sin escudo? No es mi primera vez. Hermano, no podrás bloquear sin tu escudo. ¡Cuidado con el fuego! ¡Tremendo golpe! ¿Estás bien, hermano? ¡Lista! ¡Izquierda! ¡Lista! ¿Qué crees que hay ahí debajo? Destrozar por diversión y beneficio. Me gusta. Mimir, ¿escuchaste de la oferta de Odín? ¿Para el muchacho? No mucho. Salieron, pero él nos lo contó. Yo no me preocuparía. ¿Qué hay de lo que no nos dijo? Casi en casa. Hermano, ¿me permites? No le eches en cara al chico su curiosidad. Es normal en los jóvenes. En mi juventud aprendíamos a obedecer. ¿Y eso es lo que quieres para él? Hermano, él caminará por su propio camino. Si no quieres que se aparte de ti, entonces despierta y camina con él por un rato.
Si pudiéramos hallar una forma de abrir el viaje al reino de Svartalfheim, seguro habría todo tipo de equipo que aprovechar. Suficiente. Iremos. ¿En serio? Pero si no encontramos a Tyr, abandonarás tu búsqueda para siempre. Muy bien. No te arrepentirás. ¡Sindri! Lo veo y no lo creo. ¿Eres Atreus? ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo has crecido? Sí. Bien, vengan conmigo. Brock mencionó que necesitaban un lugar seguro para pasar la noche y creo que sus enanos favoritos pueden ayudarles con eso. Aún somos sus enanos favoritos, ¿verdad? Son los únicos enanos que conocemos. Bien por mí. Después de ustedes, amigos. ¿A dónde vamos? A la cabaña más limpia en todos los 9 reinos. Y preferiría que así siguiera. No me dirijo a nadie en particular, Kratos. Después del incidente con Thor, pensamos que debíamos arreglar unas habitaciones hasta que decidan sus próximos movimientos. Casi llegamos. Nos asentamos en el reino entre reinos. No es gran cosa, pero está a salvo del Fimbulwulter, de la mirada de Odín. Y en verdad no pueden superar la vista si les gustan los vacíos grises y brillantes. Es increíble, Sin. De hecho, tenemos un plan que queremos contarte. Interesante. Pasen, pasen. Ahora, por favor, límpiense los pies muy bien. Esperaré. No se van a limpiar los pies, ¿no? Bueno, sus habitaciones están allí, la cocina está por ahí. ¿Alguien quiere un refrigerio? Kratos, ¿refrigerio? No necesito un refrigerio. Lo que necesitamos es tu ayuda para llegar a Svartalfheim para intentar rescatar a Tyr. ¿Tyr? ¿Vivo? Quiero decir, eso es... ¿Qué? Está bien. Le conté todo. ¿Todo? ¿Ayudaste a mi hijo a desobedecerme? No, yo lo cuidé. En tu lugar, nada arriesgado, todo muy seguro. Que alguien más hable. Lo importante ahora es que intentemos volver a abrir el viaje entre reinos. ¿Dijiste que sabías cómo? Sí, así es. Solo hay mucho lodo. Entonces, ¿por qué no has despejado el camino todavía? Bueno, para ser honesto, necesitábamos tu ayuda con algo. ¡Oh! Los hermanos Huldra finalmente necesitan los servicios del hombre más inteligente con vida. Es justo eso. ¡Oye! No tan rápido. ¿Cómo llegó eso aquí? De hecho, ¿qué demonios es eso? Eso es mi hijo. Bueno, por Jarnsmida, ¿qué demonios le pasó? ¡Está demasiado alto! Y se ve... ¿así? ¡Te culpo a ti! Entonces vamos, al menos encontremos algo que le entre. Solo está creciendo, estúpido bobo. ¿Nunca fuiste extraño en tu juventud? Oye. Supongo que el daño está hecho. Pero tendrás que ponerte firme a partir de ahora si sabes lo que te conviene. Ah, lo está intentando, puedes creerme. Bueno, vamos a preparar los pendejos antes de que se vayan a callejear. Comienza con esto. Bastante raído. ¿No preferirías que te improvise uno nuevo? Es importante para mí. Bueno,
veré qué puedo hacer. Mientras tanto, ¿qué tal si te presto algo para que te defiendas? Parece que Fimbulwulter ha sido duro con nuestra chica. Tráiganmela. Necesita algo de amor de Brock.
encontré algunos objetos que olvidaste. Los arrojé en ese cofre. ¿Qué harías sin mí? Daré un vistazo. Veré mi habitación. Avísale a Sindri cuando estés listo. ¿Qué será hoy? Este lugar es grandioso, Sindri. ¿Lo construiste solo? Eso los lastimará. Con eso aprenderán. Espero que te sientas violento. ¿Buscan algo especial?
¿Y el niño? ¿Qué están buscando? ¡Hagámoslo! Oye, ¿dónde está la armadura que te hice? Las usé. Me rompí las musculosas nalgas forjando cada tipo de peto y hombrera existente. Y ahora aquí estás frente a mí, a un paso de la desnudez. Quizás esta vez, úsalas con un poco más de cuidado, ¿eh? No lo haré. ¡Diablos! ¿Soy increíble o qué? A la medida. Eso mantendrá tus pedazos donde van. A la medida. ¡Diablos! ¿Soy increíble o qué? Cuando quieras.
Eso los lastimará. Eso aprenderán. ¿No se decidieron? ¡No dejes que te maten! ¿Entendido?
¿Cómo trata la vida a la persona más vulgar y azulada favorita de todos? ¿Cómo demonios me dijiste? ¡Exquisito! Si ya quieres partir, necesitamos avisarle a Sindri. Ya es hora de que me explique con qué necesita mi ayuda.